Cookie crocheteros del mundo, ¿cómo estamos hoy? Un día más, un tutorial más, en este caso este o este. Vamos a aprender sobre todo a hacer un corazón mezclado en nuestros hilos, intercalando en nuestros hilos. Esto de tutorial, al margen de ser un gorro que podéis encontrar en la lista de reproducción de todos los gorros que tengo, que ya hay más de 50 creo, es un gorro que está hecho para colaborar con la asociación La Yaya, que trabaja a su vez con la Fundación Aladina y que tienen un gran proyecto, se llama Tejiendo Vida, y lo que persiguen es tejer gorros para llevar a los hospitales a los niños que más los necesitan en momentos muy difíciles que están pasando. Entonces, este es el que vamos a aprender a hacer hoy. Siento que no sea unisex, pero bueno, es que me apetecía muchísimo hacerlo. Me parece que un corazón es un bonito motivo para estos gorros y hacía falta hacerlo. ¿Qué más? Contaros sobre el gorro, sobre la asociación. Si queréis ayudar, si queréis colaborar, si queréis información sobre ella, si queréis saber más acerca del proyecto, podéis meteros en su página yaya.org o también enviarles un correo info@layaya.org. En la caja de descripción os lo dejo. Deciros también que si queréis hacerlo pero todavía no tenéis soltura con estos puntos porque estáis aprendiendo, también os voy a dejar en la caja de descripción o por aquí en un desplegable que haya la forma de hacer todos estos puntos, pero más despacito, más pasito a pasito, ¿vale? Unos primeros cookie pasos de crochet, que yo he llamado. Y luego contaros acerca ya del gorro, o de los gorros, mejor dicho. Deciros que lo vamos a tejer con un gancho superior al que nos recomiende la lana. Y lo vamos a poder tejer en cualquier lana. Si es para regalar a la asociación, para el proyecto Tejiendo Vida, lanas con las que tejeríamos para un bebé, porque eso nos va a dar la pista de que son lanas que son hipoalergénicas, que son muy suaves, que no producen irritación, porque para los bebés se trabajan con unas lanas un poquito más especiales que, pues a lo mejor para nosotros cualquier cosa está bien, ¿no? Si nos gusta, pues cualquier cosa está bien. No, para en esta ocasión hay que tener un poquito más de cuidado, ¿vale? Entonces, partiendo de esto, tejeremos con un gancho superior al que recomiendan, ¿vale? Porque este punto es muy grueso en sí y si no nos va a quedar demasiado pelmazado. Un gancho superior. Y luego aquí, en cambio, bajaremos un medio punto en el crochet que estemos utilizando para que nos encaje y nos entalle un poquito a la cabecita, ¿vale? Bueno, esto como resumen. ¿Qué más contaros? Ah, si trabajáis con una lana que es más finita y vuestro corazón se os va a quedar muy chiquito porque es muy finita esta lana, en lugar de hacer estas vueltas, pues ampliarlo todo un poquito más, ¿vale? Ampliar una vuelta más aquí, un par de puntos más aquí, y yo os recomendaría que hicierais el dibujo en un papel, pues empezando por un punto, 3 puntos, 5, 7, 9, 11, 13, y veis cómo va midiendo, porque ya tenéis hecho o hacéis una muestra y sabéis más o menos cuántos puntos vais a necesitar, ¿vale? No digo más y no me enrollo más porque luego, al final se hace muy largo. Que os suscribáis al canal, que me sigáis en las redes sociales y que me contéis qué os parece. Y que estoy encantada de hacer todos estos tutoriales porque se lo merecen todo y me encanta el proyecto. Que nos vemos, vamos con el vídeo. Chao, espero que os guste. Bien, vamos a empezar a hacer este gorrito. Para eso, vamos a empezar haciendo un aro mágico. Necesitaremos un marcador porque vamos a trabajar en espiral. Sabéis que me encanta trabajar en espiral. Y para hacer esto vamos a empezar haciendo un aro mágico. Cruzamos la hebra, pasamos por debajo y sacamos la hebrita de atrás. Esta es la manera de hacer un aro mágico, que es lo mismo que hacer un nudo corredizo, pero dejarlo abierto, ¿eh? Para el que quiera simplificar o el que no quiera simplificar, en cualquiera de los dos casos nos va a salir nuestro aro mágico. Vamos a poner 3 cadenas en él y vamos a hacer 7 puntos altos más, en total vamos a tener 8. Para hacer un punto alto pasamos la hebra, para tejer un punto alto pasamos la hebra por nuestro crochet, por el gancho, y por el aro atravesamos, sacamos la hebrita y
tenemos tres hebras dentro del gancho. De dos en dos les vamos a ir quitando. Una y dos. Así vamos a ir haciendo los puntos altos, tantos como 8. Y considerando que las tres cadenas primeras, no, las tres cadenas principales, no nos van a contar como punto alto. ¿Vale? Entonces vamos a hacer las cadenas. Luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Vale? Hemos hecho 2, 4, 6, 8 puntos altos y las cadenas. Os dije que íbamos a trabajar en espiral, ¿vale? Pues la espiral la necesitamos o la vamos a empezar a hacer en esas cadenas. Vamos a hacer 2 puntos altos atravesando esas cadenas, ¿veis? Aquí, un punto alto y otro punto alto. Total, 10 puntos altos en una primera vuelta que vamos a trabajar en espiral. Este es nuestro último punto. Vamos a hacer el primero de los puntos altos. ¿Y dónde lo vamos a hacer? Sobre el siguiente de los puntos. Ahí va a ir nuestro punto alto primero. Y lo voy a marcar. Este es el primero de la segunda vuelta, ¿eh? Lo voy a marcar y voy a hacer un aumento. Pero atención, el aumento va a ser un punto de relieve tomado por delante. Esta es la manera en la que vamos a hacer todos los aumentos en esta vuelta. Vamos a hacer un punto alto en el siguiente punto, porque ahora todos nuestros puntos van a llevar un aumento. Teníamos 10 puntos iniciales y vamos a acabar con 20 al final de esta segunda vuelta. Hacemos el punto alto normal y el aumento lo hacemos tejiendo un punto alto de relieve por delante. Nuestro punto queda delante de nuestro gancho, ¿vale? Delante del crochet. Sacamos el punto y trabajamos un punto alto normal, solo que es de relieve. Otra vez, un punto alto. Y el punto de aumento de relieve por delante. Un punto alto de relieve por delante. ¿Vale? Seguimos entonces haciendo toda la vuelta, trabajando cada punto un punto alto y un aumento haciéndolo de relieve. ¿Vale? Toda la vuelta así. Un punto y el de relieve, el aumento. ¿Vale? Un punto alto. Y el de relieve. Así, esto lo vamos a repetir 10 veces. Al final de la vuelta tendremos 20 puntos. Estoy en el último, ¿vale? ¿Veis? Aquí está mi último punto. Pues voy a tejer el punto alto y el de relieve. Aquí está mi marcador que indica el final, el principio de la vuelta número 3. Para la vuelta número 3, ¿qué es lo que yo voy a hacer? El punto alto. A ver, voy a aumentar, os cuento, cada vuelta voy a aumentar 10 puntos. Y el gorro lo vamos a hacer un poquitito más grande que este, la siguiente talla esta, ¿vale? Entonces, bien. Entonces, lo que os decía, tenemos 10 puntos en cada vuelta que aumentar. Empezamos con 10. Luego 20, ahora 30. Para hacer el aumento, ¿qué es lo que voy a hacer? El punto alto primero que me encuentro, voy a tejerlo como punto alto. Y como aumento. Es decir, punto de relieve sobre el punto alto. ¿Comprendido? Voy a hacer en cada punto alto normal que hice en la vuelta anterior, un aumento. Haciendo el punto alto y el de relieve. El de relieve siguiente. Lo tejo de relieve. ¿Vale? Digamos que tenemos una pareja de puntos, porque hay 10 parejas como esta, un punto alto y un punto alto de relieve. Pues en esta vuelta lo que vamos a hacer es punto alto de relieve aumentando y punto alto de relieve. ¿Vale? ¿Comprendido? Vamos allá, lo voy a hacer de nuevo. Punto alto, un aumento que lo hago como punto de relieve, 2,
y el punto de relieve que me encuentro lo tejo como punto de relieve. ¿Comprendido? ¿Fácil? ¡Uy! No he marcado. Perdón, perdón, perdón. Me olvidé de marcar el punto de inicio, pero lo marco ahora mismo, ¿vale? ¿Veis? Como aquí está el punto alto, aquí está el primero de los puntos altos, pues yo lo marco ahorita mismo. Perdón que me olvidé, es bueno marcarlo siempre, ¿eh? Si sabes encontrarlo, no hay problema. Si no, márcalo y te olvidas de problemas. Vale, entonces seguimos. Un punto alto. Un punto alto de relieve que es el aumento. Y en este, punto alto de relieve. Porque el gorro lo vamos a tejer todo en punto alto de relieve, ¿vale? Todo van a ser puntos altos de relieve al final, pero los aumentos los hacemos con el punto alto, trabajando sobre el punto alto, ¿vale? Entonces ahí tenemos punto alto, un aumento, que ya es de relieve, y el de relieve. ¿Bien? Pues así toda la vuelta. Acabé mi tercera vuelta con 30 puntos. Voy con los 40 puntos, con 10 aumentos más, empezando. Y esta vez no me voy a olvidar marcar. Y me encuentro con el primero de los puntos altos de esta vuelta. Entonces, primero hago el punto alto. Lo voy a marcar lo primero, no quiero olvidarme bajo ningún concepto. Y seguido hacemos el aumento haciendo un punto de relieve, ¿vale? Ahí lo tenemos. Y luego ya los de relieve que nos vamos encontrando, pues tal cual nos los vamos encontrando. Porque ahora, claro, nos encontraremos dos. Nos hemos encontrado dos puntos de relieve, no uno. Aquí está el punto alto. Pues hago el punto alto, el de relieve, que es el aumento, ¿eh? ¿Se ven rápido? ¿Se ven fácil o no? El de relieve, lo tejo de relieve. Y otro de relieve, pues lo tejo otra vez de relieve. ¿Eh? Me vuelvo a encontrar con el punto alto que es normal, que está tejido normal. Pues lo tejo de nuevo normal. ¿Eh? Y hago el aumento. Y me encuentro con los siguientes en punto de relieve y los tejo, que son dos. Para la siguiente vuelta me voy a encontrar tres, para la siguiente vuelta me voy a encontrar cuatro, así. ¿Veis? Aquí está el punto alto y los de relieve. ¿Eh? ¿Lo veis? Se puede ver, yo creo que se identifican bien porque se queda como hundido, ¿no? El punto alto normal. Pero es la manera de ir aumentando sin que sea brusco, se va quedando mucho más cookie. ¿Mm? Bueno, pues hacemos así toda la vuelta. Bien, acabo de terminar esta cuarta vuelta, tenemos 40 puntos. Voy a ir con la siguiente, que ya es intuitiva, porque vamos a volver a aumentar 10 puntos. ¿Cómo? El punto alto, se trabaja punto alto. Y se hace, lo marco lo primero, no quiero olvidarme por si acaso alguien lo necesita. Y hago el aumento haciendo, tejiendo ese punto de relieve. Ahí. ¿Vale? Y seguimos. Punto de relieve, punto de relieve, punto de relieve. Nos hemos encontrado que tenemos 1, 2, 3, 4 puntos de relieve y un punto alto. ¿Eh? Así vamos a hacer toda la vuelta. El punto alto lo tejemos y hacemos el aumento haciendo relieve. Y ya hasta el siguiente punto alto. Que van a pasar 1, 2 y 3. ¿Comprendido? ¿Comprendido? Antes solo había 1, luego 2 y ahora 3 más el aumento 4. Así hacemos toda la vuelta. Y en la siguiente, en lugar de 4, nos encontraremos que hay 5 y así.
hasta que tengamos el ancho que nosotros queramos en nuestra cabecita. ¿Bien? Entonces vamos a seguir haciendo. ¿Comprendido? Bueno, pues así hacemos toda la vuelta, el punto alto y el aumento en relieve. Y haremos esos 10 aumentos acabando la vuelta con 50 puntos. ¿Vale? Bueno, pues vamos para allá. Acabo de terminar con la vuelta y repito el proceso. Siempre voy a hacer igual. Hago el punto alto y el aumento en relieve. Voy a marcar el punto alto, que no se nos pase, y así. Y así yo voy a seguir haciendo. En la siguiente vuelta, ¿qué voy a tener? Igual, en lugar de 4, tendré 5 puntos altos de relieve. En la siguiente tendré 6. Cada vez voy a ir aumentando uno. Así hasta tener los puntos de mi cabecita. ¿Eh? ¿Comprendido? Hasta tener todos los puntos que mi cabecita necesita. Entonces vamos a hacer las vueltas y nos volvemos a encontrar. ¿Vale? Bien, ahora mismo tenemos 70 puntos. Hemos hecho 7 vueltas, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Y nos mide 51 centímetros. No voy a hacer más. En mi caso, no voy a tejer más. No quiere decir que quien lo vaya esté haciendo tenga que seguir haciendo aumentos para tener una talla más grande. Porque se puede hacer acomodado a cualquier talla. Esta es la manera, ¿bien? ¿Comprendido? Yo voy a empezar ya a hacer vueltas sin hacer aumentos. Acabo de quitar mi marca, ¿eh? Perdonad. Y seguimos. ¿Cómo hacemos? El punto alto, que antes era punto alto, lo dejamos convertido en punto alto, pero de relieve. ¿Vale? Ya está. Ese es todo lo que vamos a hacer en esta vuelta de diferente respecto de las demás. Y vuelvo a marcar mi principio de vuelta, para que ya todos mis puntos se trabajen en punto alto, porque es un gorro que se va a trabajar en punto alto, ¿cierto? Entonces, hagámoslo en punto alto de relieve. Todos los puntos son de relieve. Entonces, vamos a hacer así. Todos esos puntos en puntos altos de relieve. Bien, vamos allá. Me encuentro de nuevo con el punto alto normal. Pues yo lo tejo de relieve, pero no hago aumento, por favor. Esta vez ya no. Vamos a empezar a curvar nuestro gorrito. ¿Vale? Porque ya no vamos a hacer esos 10 aumentos. Entonces damos la formita y vamos. Acabamos toda la vuelta haciendo esto. Hemos acabado la vuelta, la primera vuelta, sin hacer aumentos. Y ahora, y en la siguiente, yo voy a dejar el marcador aquí porque solo me basta saber dónde, por dónde voy, ¿vale? Entonces lo voy a pasar, pero lo voy a dejar ahí para tener la referencia de dónde voy a seguir trabajando todas las vueltas, saber cuál es mi principio. Y lo que vamos a empezar a hacer es el corazón. Como no hay ni principio ni final en este gorro, que nos da igual dónde empezar a hacerlo, lo voy a empezar a hacer ya. Y lo que voy a empezar a hacer son esta vuelta. 3 puntos altos de relieve, tejidos con un color, otros 3 de otro color y después metemos otros 3. Bien, digamos que el dibujo del corazón son 3 puntos, luego 5 y voy a del tirón. Bueno, no me enrollo. Vamos a empezar a hacer el corazón para eso. Y en el color beige, que lo voy a hacer con ese color beige tan divino. Empezamos a hacer un punto. Ahí está. Empezamos a hacer, pero no acabamos. Porque la manera de cambiar el color, ya sabéis que es la última sacada de hebra. Para dejar el punto terminado, la cambiamos de color. En este caso, esta. ¿Bien? Y no vamos a arrastrar los hilos de un lado para otro. Sencillamente vamos a ir haciendo esos 3 puntos. Porque os voy a complicar mucho si intentamos dejar la hebra hacia adentro. Entonces la vamos a dejar como lo he hecho aquí, ¿vale? Para que fuera fácil. Las hebras van a estar de un lado a otro.
Bien, entonces vamos para allá. Seguimos. Hacemos el segundo de los puntos. Hacemos tres cambiando el color. 1, 2 y 3. Pero antes de acabar ese tercer punto, vuelvo a poner mi color. Mi color principal, que es el coral. Aprieto un poquito el punto, un poquito, ¿eh? O un muchito, un poquito. Y seguimos tejiendo otros tres puntos del color coral, del color principal. Uno. A ver, ¿dónde está mi...? Está bien, perfecto. Dos. Y tres. Antes de terminar ese tercer punto, vuelvo a poner el color beige para hacer otros tres puntos. Bien, dejo apretadito un poquito la hebrita y esta vigilo, ¿vale? Esta hebra vigilo, exacto, que no tenga tensión, que no esté ni demasiado aprieta ni demasiado floja. Es lo único que hay que vigilar, ¿veis? El punto se nos ha quedado normalito. O sea, la hebrita que va de un lado a otro está sin demasiada tensión y sin demasiada holgura. Normal. Al dente, que diríamos si comemos pasta. ¿Vale? Tenemos esos tres puntos, pues ahora los tres siguientes los voy a tejer. Los voy a tejer. Uy, perdón. Del color secundario o del color del corazón o del color beige en mi caso. Antes de acabar el tercero de los puntos, yo hago... A ver, que no líe demasiado las hebritas. Perdona. Ahí. Así. Yo ya cambio mi color, agarro el coral, tiro un poquito de mi hebra para que el punto se quede ajustadito y listo. Y ahora sigo tejiendo en color coral toda la vuelta hasta que llegue aquí. ¿Vale? Ahí tenemos el principio, solo el principio del corazón. Vamos a tejer toda la vuelta hasta llegar al punto de antes, porque si os fijáis, la primera vuelta tenía 3, 3, pero la siguiente tiene 5, 5, crece uno a cada lado. Pues yo tengo que llegar hasta la anterior, al último, para poner ahí 5 puntitos. Venga, vamos allá. Voy rápidamente a llegar. Mirad, ya me quedan 2 puntos para llegar a mi corazón. Entonces, el siguiente lo voy a hacer, pero no lo acabo porque tengo que preparar mi nuevo color. Para eso, ¿vale? Y de la misma manera que hemos hecho antes, sin presionar en la hebra, ¿veis? Sin que haya presión, se lleva de un lado a otro. Y se acaba el punto. Tiramos un poquito del color coral. Y ajustamos. ¿Veis? ¿No? Se ve perfecto, ¿no? Que no hay que dejarla muy tirante, pero tampoco muy floja. Es la tensión normal. Y empezamos a hacer esos puntos altos de relieve. Y en este caso, en lugar de 3, 5. 1, 2, 3. 4 y 5. ¿Vale? Antes de acabar el punto, vuelvo a cambiar al color coral, al color principal y termino el punto. La tensión, lo vuelvo a explicar, no aplicando demasiada tensión para que el punto, para que estas hebritas que van por atrás colgando, no queden ni demasiado flojas, que nos aflojen el gorro por el otro lado, ni demasiado tensas, que nos encojan el gorro y no podamos trabajar. ¿Bien? Y ahí vamos a hacer un punto alto del color coral. Y antes de que se acabe mi punto, cambio de nuevo el color. Esto puede parecer un poco más complicado, pero de verdad que no lo es, solo es seguir un poco la lógica de los colores que llevamos, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 1. Si os fijáis, teníamos 1, 2, 3, luego 1 y luego ya no habrá ninguno.
para que se haga nuestro corazón. Y hago mis 5. 1. Color, 5 puntos de relieve del color beige, del color secundario. 3, 4 y 5. Y antes de terminar ese quinto punto, yo cambio al color coral. Quito el color coral, el beige, y pongo el coral. Bien, aprieto un poquito y... pero solo un poquito, ¿eh? Para que no se nos quede lo de que voy diciendo todo el tiempo, ¿eh? Chicas, aquí, que no haya, ¿veis que no está habiendo tensión? Que puedo ponerme el gorro sin que el corazón se me encoja, porque normalmente tú tiras del gorro. Bueno, pues ahora toda la vuelta de nuevo. En punto alto de relieve. Hasta llegar de nuevo aquí. Pues vamos para allá, toda la vuelta. Mirar, vuelvo a estar a 2 puntos de mi corazón. 3, 5 y de repente 7. ¿Vale? Se sigue creciendo por este lado. Entonces yo tengo que hacer lo mismo que hiciera en la vuelta anterior. Hago el penúltimo de los puntos de color diferente, del color principal, pero al ir a acabar el punto, yo ya pongo mi nuevo color. O mi color coral, en este caso. ¿Vale? Ahí está. Y empiezo a hacer los puntos en el nuevo color. En el color secundario, en el color coral. En el color beige, en este caso. Recordar lo que os dije de la tensión. ¿Veis? La hebrita ha ido de aquí hasta aquí, pero está sueltecita. No hay tensión. Si ponemos tensión, tenemos problema, ¿vale? Entonces, sin aplicar tensión. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y cerramos el hueco. ¿Vale? Ya tenemos la forma del corazón ahí, cerramos el hueco y listo. ¿Eh? ¿Habéis visto? Ya tenemos casi la formita del corazón, ¿se ve? Y seguimos haciendo del mismo color hasta el otro lado, donde hacemos uno más. Ahí. Y uno más, porque acordaros, aquí empezamos uno más. Pues aquí también uno más, solo que antes de acabar el punto, volvemos a llevar nuestro color coral al juego, al tejido, ¿veis? Y lo tejemos. Cambiamos el color, ponemos un poquitito de tensión ahí, nada, ya está. Y seguimos tejiendo todos los colores, vigilar. Bien, vigilar siempre esto, que no se quede con tensión, pero tampoco que se quede flojito. Ahí está, perfecto. Pues nada, seguimos tejiendo. ¿Veis? ¡No! ¡Oh, mira nuestro corazón! ¡Cómo va! ¡Qué lindo! Seguimos tejiendo otra vez toda la vuelta y nos volvemos a encontrar aquí. Tenemos aquí ya el cambio de color de nuevo. Mirad cómo va el corazón. ¿Qué vamos a hacer en este? Una vuelta con los mismos puntos. Una vuelta en la que no... en la que toma, digamos, cuerpo nuestro corazón. Es esta. Solo es una, ¿vale? Solo una. Ahí vamos. Entonces, hacemos el último de los puntos en color coral. Pero antes de acabar el punto, traemos el nuevo color. El color secundario, el color beige, en este caso, el color de nuestro corazón. Aplicamos un poquito de tensión para que el punto no se nos vaya y seguimos tejiendo. Ya ahí vamos poniendo todos los puntos, los mismos que tejimos en la vuelta anterior, de este color. Vamos allá. Tejemos todos. Hasta llegar, que tiene que haber como 13 puntos,
A ver, si estáis trabajando con otra hebra más finita, más gruesa, no sé, cada uno tiene su lana. Bueno, pues calcular, hacer el dibujo. Yo os recomendaría que hicierais el dibujo en un papel con cuadrados. Entonces, vierais cuántas vueltas tenéis que hacer de una manera y cuántas de otra. ¿Sabes? Porque a lo mejor ya has llegado al otro lado, ¿bien? Entonces, antes de cambiar, pero os cuento. Es decir, a lo mejor no hay que tener 3, sino hay que tener 6, porque estás trabajando con una hebra más finita. Os lo explicaré a lo mejor con un cuadro, ¿vale? Al principio del tuto. Va a ser lo mejor, quizás. Vamos entonces a cambiar de nuevo el color. Lo hablaremos, ¿vale? Al principio. Ahí. Yo ya cambio de nuevo el color. Siempre esta hebrita hay que tener un poquito de cuidado, porque al ponerlo yo voy a abrir. Entonces, si está tenso, va a estar incómodo. Pero si está muy flojo, también va a estar feo, porque se van a ir soltando las hebritas. No puede ser. ¿Vale? Entonces, ya tenemos el cambio de color hecho y volvemos a tejer toda la vuelta. Si os habéis fijado, el gorro ya a esta altura está empezando a estar curvado ya en su posición. ¿Veis? Ya empieza a ser lo que va a ser. ¿Eh? Qué lindo, ¿eh? Qué bonito se ve. Bueno, pues seguimos toda la vuelta. Vamos para allá. Mirar, ya tengo, digamos que la parte más ancha del corazón tejida. Ahora tenemos que hacer estas disminuciones. Es decir, tenemos que cambiar el orden en el que se han ido cambiando los colores. Os lo explico. Yo hasta ahí llegaba y cambiaba el color metiendo el color beige en el coral. Ahora voy a hacer lo contrario, o lo que es lo mismo, poniendo el color secundario hacia el primario. Pero ahora voy a hacer lo contrario, es decir, yo voy a poner primero el color coral en todo, pero me meto en el color secundario para hacer un primer punto e ir disminuyendo el color. Y traigo el color beige para terminar de hacer este corazoncito, ¿vale? ¿Comprendido esto que he hecho? Acordaros de la tensión, por favor. Importante. Entonces, ahora sigo tejiendo en el color secundario, en el color beige, todos los puntos del corazón excepto el último, porque el último ya vuelve a ser de color coral. Estamos disminuyendo el tamaño del corazón hasta quedarnos solo en un punto. ¿Sí? Vale, entonces aquí teníamos 13, ahora tenemos 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y antes de terminar ese punto, yo traigo mi color al frente. Mi color principal, mi color coral ideal, porque no puede ser más bonito. Y me lo traigo aquí. Aprieto un poquito este punto, nada, no aprieto mucho el punto, ojo, y hago el último, que en la vuelta anterior era beige, y sigo trabajando, atención siempre a la tensión que se aplica ahí, y sigo trabajando toda la vuelta en el color coral. Vamos para allá otra vez a encontrarnos aquí para poder ver qué vamos a hacer, ¿vale? Vamos. Volvemos a ir a nuestro corazón a disminuir un punto de cada lado para ir disminuyendo, y así vamos a hacer todas las vueltas hasta quedarnos en un solo punto. Entonces hacemos el último de color coral, nos metemos en el siguiente, en el primero de color beige o de color secundario, para poner otra vez el color beige y ahí acabar los puntitos. Tiramos una pizquita y dejamos ahí. Vigilando esta tensión, seguimos ahora haciendo, en lugar de 11, pues 9. 1, 2, 3. Ya estamos en el último, en el penúltimo de la vuelta anterior, pero este ya lo vamos a hacer con el nuevo color, con el nuevo, no, que no es nuevo,
con el color principal. Entonces nos vamos a acabar el color vigilando la tensión. El color coral, ahí va bien. Apretando un poquito aquí y seguimos tejiendo todos los demás. ¿Vale? Ahí. Toda la vuelta en el nuevo color. Bueno, esto mismo vamos a ir haciendo hasta que desaparezcan todos nuestros puntos. ¿Bien? Ahora tenemos 9, en la vuelta siguiente tenemos 7, en la vuelta siguiente tenemos 5, en la vuelta siguiente tenemos 3 y en la siguiente solo tenemos 1. Así vamos a ir tejiendo hasta que acabemos todos los puntos. Disminuyo, disminuyo, disminuyo hasta tener solo ningún punto. Y estaremos aquí. ¿Vale? Y estaremos aquí. Voy a ir disminuyendo, disminuyendo. ¿Vale? Vamos a ir disminuyendo los puntos y todas las vueltas. Haciendo vueltas, disminuyendo hasta que estemos en este punto. Y casi tendremos listo nuestro gorro, ¿vale? Voy a ir haciendo estas vueltas, las vamos haciendo cada uno porque ya sabemos cuál es la dinámica. Vigilando siempre esto y ya está, ¿vale? Vamos a hacerlo si nos encontramos. ¡Tarán! Tengo terminado mi corazón. Terminé hasta la vuelta, hasta que solo me quedaba uno, un punto de color beige. Y después he hecho dos vueltas más. Como estoy tejiendo en redondo, solo del color coral, ¿vale? Y ahora nos quedaría, a ver, ahora nos está midiendo desde aquí arriba, como 18 centímetros. Ahí está. 18, 19 centímetros. 18 más bien, diría yo. Bien, y nos queda por hacer el elástico. Aquí viene cookie truqui total, porque voy a cambiar el color. Bueno, puedo hacerlo, seguir con el elástico del mismo color o cambiarlo. Yo quiero seguir trabajando en espiral y además cambiar el color. Para eso me he ido a la parte de atrás, ¿vale? Me he ido a la parte de atrás con mi crochet y he tejido, tejido, tejido. Bueno, esas dos vueltas más, pues igual que hemos hecho todo el tiempo, ¿vale? Estas dos vueltas. O las que cada uno necesite para hacer el tamaño de su gorro. Vamos a hacer una cosa. Dos puntaditas, dos puntos de punto de relieve en medio punto alto. Voy a disminuir el tamaño que tengo aquí de altura para cambiar el color y que se disimule un poquito. Uno y dos, ¿vale? Y ahora voy a hacer otros dos o tres, voy a ver, de puntos bajos, pero en relieve. Uno y dos. Y ahora voy a meter el nuevo color. Para meter el nuevo color, acordaros. Y un gancho un poquito más pequeño, solo medio centímetro, medio centímetro, bien digo, trabajaba. Voy a disminuirlo un poquito, porque así el elástico me va a quedar un poquitito más pegadito y encajará el gorro mejor. Acabo mi punto bajo de relieve y ya tengo cambiado y puesto el nuevo color. Y voy a empezar a hacer punto elástico, esto es, un punto de relieve por delante, en esta ocasión el primero como un punto bajo, y un punto de relieve por detrás y también punto bajo, dos, para que la altura se vaya camuflando y no se vaya viendo el cambio de color de forma brusca. Después voy a hacer medio punto alto, uno por delante de relieve y otro por detrás. Y otro por detrás, ¿vale? Es decir, lo que voy a hacer es aumentar la altura despacito, empezando el punto de relieve y con un gancho un poquito más pequeño. Y ahora ya, puntos de relieve, puntos altos de relieve normal, uno por delante, uno por detrás. Uno por delante. Y ya toda la vuelta la voy a hacer así. Y todas las vueltas, ¿vale? ¿Vale? Entonces trabajamos ahí, vamos a ir haciendo una serie de vueltas en punto elástico con un gancho inferior al que ya estemos trabajando, un poquito menos, para que nos ajuste mejor. Y con este pequeño cookie truqui
con este pequeño cookie truqui aquí, que no se va a notar cuando ya estén tejidas varias vueltas, pero va a hacer que nosotros tengamos este punto mejor. Ya vais a ver, vamos a llegar rápidamente al principio de vuelta y lo vamos a comprobar. ¿Veis? Aquí estamos ya para unirnos con la vuelta y hacemos todos los puntos como nos vaya tocando, solo que algunos de los que hiciéramos al final de la vuelta de color coral, pues son punto bajo de relieve o punto medio alto, pero nosotros seguimos haciendo ahora ya en esta segunda vuelta todos puntos altos de relieve igual, ¿vale? Y vais a ver cómo luego no se nos va a notar para nada la diferencia en los puntos, y eso hará que quede mucho más bonito nuestro gorro, porque no va a tener ni principio ni fin. ¿Veis? Estoy trabajando sobre las hebras, sobre los puntos que en la vuelta anterior fueran puntos de relieve por delante, pero puntos punto bajo o medio punto alto. Entonces, sin querer, el principio de la vuelta se va a ver mucho más disimulado. No hay un escalón tan grande, sino se va a ver pues muy, muy disimulado, que es de lo que se trataba, cookie truqui. Vais a ver, vamos a seguir haciendo vueltas y veréis cómo se va a perder ese principio de vuelta. No se va a notar para nada, se nos va a quedar imperceptible. Y seguimos trabajando en espiral y por tanto no se ve el final y principio de nuestra vuelta. A mí me encanta hacer esto porque da un toque mucho más profesional. Si queréis cerrar las vueltas y cambiar el color, también es posible. Pero a mí esto me parece bárbaro porque no hay diferencia de altura en el cambio. Y al haber reducido un poquito el ganchillo, vais a ver que nos va a quedar más entalladito a nuestra cabecita. ¿Vale? Pues venga, hacemos las vueltas de elástico, las que nos apetezca, que queramos, bueno, las que cada uno necesite. En este caso yo creo que van a ser como casi tres dedos, no van a ser más. Y habremos terminado casi nuestro gorro, solo nos faltará un pequeñito adorno. Voy a hacerlas corriendísimo. ¿Cómo voy ya? Bueno, ¿cómo voy ya? Que ya he terminado, que ya no voy a hacer nada más, ¿vale? Lo que voy a hacer ahora, eso sí, es igualar las vueltas. Acordaros, como yo al principio debí marcarlo, se me ha olvidado deciros que os pongáis un principio de vuelta si es que no se ve muy bien, ¿vale? Pero se ve, lo cierto es que se ve el cambio de vuelta, no sé si vosotros sois capaces, pero está ahí y yo ahora lo voy a igualar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Si os fijáis, aquí está mi punto bajo y aquí también. Entonces, estos dos los voy a hacer porque la siguiente vuelta es punto alto ya. Entonces, aquí voy a ir disminuyendo ahora para que se igualen las cosas y no se note nada ni el principio ni el fin de las vueltas. Voy a disminuir esta altura de forma proporcional. ¿Vale? Entonces voy a hacer un medio punto alto de relieve por delante, un medio punto alto de relieve, ay, perdón, pero está muy flojo esta hebra, un medio punto alto de relieve por detrás, ¿vale? Y de nuevo, un punto bajo de relieve por delante, un punto bajo de relieve por detrás, ¿vale? Si os fijáis, acabamos donde empezamos. Y las vueltas están igual de grandes todas. No se nota, no se ve y es un espectáculo. Punto deslizado, cadenita al aire y escondo mis hebras. Solo me falta esconder las hebras y tengo listo mi gorro con un corazoncito o con un corazonzazo enorme. Fantástico, ¿qué os parece? ¿No queda divino? ¿No es divino? Dos tallas diferentes, si os fijáis. Una un poco más grande y otra un poquito más pequeña. Casualidades de la vida
que tengo este pompón que le va fantásticamente bien. Aquí no tanto, pero aquí le va fantástico. Y se lo voy a poner. Que tenemos el gorro con un acabado de lujo, ¿no os parece? Esto tiene por aquí un... aquí. Lo tenía guardado, entonces lo tengo que pasar por el secador de pelo para que se haga grande, para que el pompón se espacie, ¿no? Se tome su tiempo, su espacio. Se quede todo así, pomposo, ¿sí? Ahí ves. ¡Uy, qué mono! ¡Qué bonito es! Bueno, se lo voy a pegar. Se lo voy a coser. No sé, lo veo aquí, por aquí. En algún lado tiene una manera, una forma... aquí. Aquí está, mira. Tiene una gomita. Y yo lo voy a poner aquí, se lo voy a poner, lo voy a soplar todo y se nos va a quedar un pompón espectacular, un gorro espectacular. ¿Qué os parece? Bueno, no tengo más que decir. Si os gusta lo que veis, le dais al like, me seguís en las redes, os suscribís al canal, me seguís en las redes y yo feliz como una perdiz, ¿vale? Bueno, espero que os haya gustado. ¡Chao, chao!